Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bueno, nuevamente, Padre Álvaro Delgado, con su programa. Pues gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, es dándole valor, ¿verdad?, al estar usted con nosotros aquí, sabiendo, ¿verdad?, que ustedes, pues como sacerdotes, tienen la vida bien ocupada. Entonces, gracias a nombre del Ministerio Unidos por Cristo y María. Okay. Adelante. Sí, adelante, cuando guste. Ok, gracias a Dios, aquí estamos. En el tiempo de Adviento y amando a la vida. Bueno, con el primer domingo de Adviento, que fue, claro que fue el domingo, la iglesia nos abre los ojos al misterio de Jesucristo, el Mesías que vino al mundo por vez primera, la pequeñez y humildad de un bebecito hace 2000 años. Y el mismo Jesús, que volverá al final de los tiempos como rey en poder, majestad y gloria. Entonces, la paradoja de nuestro Dios, paradoja de nuestro Dios, vino primero en pequeñez, después majestad, pequeñez y majestad en nuestro Dios. O sea, se nos hace lo insondable, lo incomprensible para nosotros como seres humanos. Nos sorprende, nos lleva a exclamar quizás, wow, ¿este es el plan de Dios? ¿Es el plan de Dios? ¿Así es? Y el Adviento, con todas nuestras las promesas nos muestra, sí, sí lo es. Este es el plan de Dios. Pertenecemos a ese plan. Participamos de esa revelación maravillosa del misterio de Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos concretamente como pueblo de Dios, como pueblo de Dios. Pueblo de Dios caminando, peregrinando por la historia entre las adversidades y los retos que el mundo nos presenta. Nuestro Dios sabe cómo trabaja. Nuestro Dios sabe cómo trabaja, por qué permite lo que permite. ¿Sí? Sufrimos el encierro de la pandemia, ¿no? Recientemente el encierro de la pandemia, con el aislamiento, la soledad de ese encierro. Muchos todavía luchan por recuperarse de los efectos dañosos de la ansiedad y depresión que resultaron de la pandemia, del encierro. Inclusive muchos jóvenes que sufrieron mucho, ansiedad, depresión. Pero con el Adviento recibimos la aseguranza firme, que en la noche de la vida, llega la luz, penetra la luz que disipa la oscuridad de la noche. Entonces renueva nuestra fe se renueva en este Adviento, este nuevo amanecer. Fe que un Dios amoroso viene a nosotros en la soledad terrible que se experimenta en este mundo. Nuestro Dios viene a salvar el mundo. Entonces viene nuestro Dios en respuesta a todos los anhelos de nuestro corazón, respuesta a nuestra ansiedad, depresión, desdicha que quizás podamos sentir. Esos sentimientos que muchas veces nos pueden apoderar. Y quizás el Adviento en este año viene con una urgencia grandísima en estos tiempos difíciles para mostrarnos que necesitamos al Mesías más que nunca, que nos necesitamos más que nunca y que nos urge buscar al Mesías con más ganas que nunca. ¿Sí? Y ante la incertidumbre, las dudas que nos pueden envolver, contamos con la seguranza que el que vino hace 2000 años, con la ternura y amor de un bebecito, seguranza que él volverá, porque nuestro Dios cumple sus promesas, como lo dice el profeta Jeremías en la primera lectura del domingo. Nuestro Dios no deja incompleto su plan. Entonces, ¿cómo nos incorporamos? Preguntemos, ¿cómo nos incorporamos? ¿Cómo nos unimos individualmente y como pueblo de Dios a ese plan? ¿Cómo lo hacemos? Dice Jesús en el Evangelio, en alta alerta, estar vigilando, estar velando, despiertos, no dormidos, al esperar la venida del Señor.
despiertos. Quiere decir, entre otras cosas, rechazar el pensar como unos se han acostumbrado después del encierro de la pandemia, rechazar el pensar que el mirar la misa, que el mirar la misa de manera virtual, mirar la misa por Facebook, sea por YouTube, sea por televisión, que es lo suficiente para vivir nuestra fe, que es lo suficiente para cumplir la obligación de misa. Tenemos que descartar ese pensamiento, ¿sí? Ya desde mucho tiempo para atrás es obligación ir a misa. Ya se quitó la dispensa. Claro que los enfermos, los ancianitos, los que están vulnerables de salud, claro que ellos todavía pueden quedarse en sus casas, protegerse y mirar por Facebook, por YouTube, la misa. Pero para el resto de nosotros, no, tenemos que llegar físicamente a la misa. Sepamos con claridad, sin confusión. Es aquí en la Eucaristía, que es aquí en la Santa Eucaristía, que nos encontramos con Jesús, que nos encontramos en vivo con Jesús, no de manera virtual, en vivo con Jesús. Jesús que nació de María. Jesús que nació María en la pobreza y humildad de Belén. Y el cual llega ahora a nosotros. El cual llega a nosotros en la pobreza. En la pobreza y humildad de un pedazo de pan. Llega a nosotros. Un pedazo de pan que se convierte en su cuerpo. Y el vino que se convierte en su sangre. Llega a nosotros realmente en vivo. Nos voy a proclamar uno de los antífonos que repetimos durante la Santa Eucaristía. Nos voy a proclamar cada vez que comemos de este pan, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Al abrir los ojos de fe, la misa embarca el misterio entero de Jesús. ¿De quién es Jesús? Enteramente, la misa, su nacimiento, su muerte y resurrección, su venida al final de los tiempos. La misa embarca todo eso. Lo hicimos en el credo. Entonces, en este Adviento, realicemos de nuevo. Apreciemos más profundamente que nunca la realidad que se vive. La realidad que se vive y se celebra en la Santa Eucaristía. El Hijo de Dios, la idea primordial, que el Hijo de Dios se encarnó en el mundo, en nuestras vidas. Contemplemos más a fondo ese misterio de misterios. El Hijo de Dios, como hemos dicho en otras ocasiones, el Hijo de Dios se despojó de su gloria divina, como dice San Pablo. El Hijo de Dios se desprendió de su gloria divina. Dejó atrás, podemos decir, hablando como en términos humanos, dejó atrás su zona de comodidad. Dejó atrás su zona de comodidad. Su burbuja de seguridad. Dejó atrás, allá en el cielo. Y tomó el riesgo, nuestro Dios, de involucrarse con nosotros. Seres humanos que somos tan complicados, que somos tan pecaminosos. Decidió involucrarse con nosotros. ¿Qué hizo? Tomó el riesgo grandísimo de formar vínculos de amistad con nosotros. Tomó el riesgo del amor. Riesgo del amor que no se puede forzar, no se puede imponer. Tomó el riesgo del amor que puede siempre ser rechazado la oferta del amor. Jesús sabía que iría a ser rechazado. Sabía que iría a ser rechazado. Pero no lo detuvo ese miedo. No se paralizó por ese miedo. Vino, hizo su morada entre nosotros. Hizo su morada entre nosotros. Aquí puso su tienda de campaña, como dice San Juan, al principio del Evangelio de San Juan. El Verbo se hizo carne. Puso su tienda de campaña entre nosotros. Y dice San Juan, sus propios no lo recibieron. Simplemente no lo recibieron. Pero para los cuales sí lo recibieron, les otorgó el privilegio de ser hijos de Dios. Nos contamos entre ellos. Bueno, riesgo del amor. Trata del riesgo del amor. Riesgo del amor. Algo que imitan los santos de Dios. El riesgo del amor. Entre ellos, en el siglo XIX. Entre ellos, Santa
Francisca Javier Cabrini. Celebramos su fiesta hace poquito, 13 de noviembre, entre los cuales ella fue entre los cuales tomó el riesgo del amor. Porque ella, ¿qué hizo? Se desprendió de su zona de comodidad. Se desprendió de su zona de comodidad, de seguridad, dejó atrás su familia y amigos en Italia. Todo lo que era familiar y seguro lo dejó atrás en Italia. Y se vino a los Estados Unidos para servir a los necesitados, especialmente los inmigrantes en Estados Unidos. Entonces, esta Santa Francesca Javier Cabrini lo hizo con audacidad, con confianza en Dios, confianza en sí mismo. Tomó el riesgo de cruzar el océano, ¿sí? Que era riesgo en esos días. No había aviones, no se podía ir sin avión. Entonces, tomó el riesgo de cruzar el océano Atlántico para llevar el amor de Cristo a otros. Nos mostró, el amor no tiene límites. El amor no conoce fronteras. Somos llamados como Jesús. Somos llamados como Jesús, que vino aquí a este mundo con el riesgo de ser rechazado. Somos llamados como Jesús a amar a toda persona. Amar a toda persona sin discriminación. Sin discriminación o distinción. Comenzando con el ser no nacido. Y amar a todos, especialmente los necesitados, los pobres, los más insignificantes entre la familia humana, entre nosotros. Amar a todos. Recordemos, Cristo se hizo uno de los pequeñitos y pobres. Nunca olvidemos lo que vamos a celebrar en la Navidad. Cristo se hizo uno de los pequeñitos y pobres al nacer como un bebé vulnerable, indefenso en Belén. Es un mensaje muy importante para nosotros hoy día. ¿Sí? De tomar ese riesgo de amor. Porque nuestra tentación hoy día es grande de vivir como una burbuja de seguridad. Vivir complacidos como una burbuja de seguridad y comodidad. Apegados a la tecnología, como si la tecnología nos protegiera de cualquier riesgo. Apegados a la tecnología, sin conectarnos con otros. Una tentación muy grande hoy día. Sin conectarnos con otros en vivo, cara a cara, rostro a rostro. Sin conectarnos con los unos con los otros, personas de carne y hueso. Comúnmente, ¿qué es lo que tenemos en la tentación de qué? Comunicarnos en maneras rápidas, maneras impersonales, maneras superficiales, sea por Facebook, Instagram, textos de teléfono. ¿Sí? Nos encerramos en esas burbujas de seguridad. ¿Sí? Entonces fácilmente, muy fácilmente nos podemos encerrar una falsa seguridad, una burbuja falsa, especialmente los jóvenes. Las palabras de una canción llegan a mi mente, una canción de cuando yo estaba en mi juventud. Palabras de una llegan a mi mente, una iban así, la canción: soy una roca, soy una isla, nadie me toca a mí, yo no toco a nadie. Sí, me encierro como una burbuja de falsa seguridad. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, podemos mostrar a nuestros jóvenes especialmente que se puede iniciar amistad con otros. Se puede tomar el riesgo, superando temores de rechazo, que tanto los aflige a ellos. Superando temores de rechazo, de no ser lo suficiente en comparación con otros, especialmente cómo se muestran por Instagram y por Facebook, ¿sí? Rechazar el miedo de no estar en onda suficiente para otros, ¿sí? Así tomamos el riesgo de Jesús, tomamos el riesgo de Santa Francisca de Cabrini. Recordemos, fuimos creados desde por dentro a estar en relación con otros. Así fuimos creados, así somos construidos para estar en relación con otros. En Génesis, principio de la Biblia, ¿sí? Después Dios ya ve, después de haber creado al varón, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? No fuimos creados para vivir en soledad, en separación, en aislamiento entre unos y otros, como nos conduce el mundo de tecnología a vivir muchas veces.
No fuimos creados para ser, para vivir así. Va en contra de nuestra naturaleza humana. Y cuando tratamos de vivir así, nos dejamos vivir así, pagamos consecuencias dañosas, ¿sí? De ansiedad, ¿sí? De tristeza, depresión, de una soledad, una soledad de alma que nadie puede sanar, sino Dios. El caso es que enriquecemos a otros con nuestra presencia. Nosotros enriquecemos a otros con nuestra presencia, nuestros dones, y ellos nos enriquecen en torno a nosotros. Nos enriquecemos unos a otros con nuestra presencia, con nuestra relación unos con los otros. Y la Santa Eucaristía, recordar. Recordamos esa verdad, vivimos esa verdad en la Santa Eucaristía, que cada miembro del cuerpo de Cristo contribuye algo, viene con sus dones, viene a enriquecer el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Santa Eucaristía, recordamos que cada persona es importante, es singular. Y a través de la Santa Eucaristía, entonces ahí respondemos a la llamada de respetarnos unos a los otros en la singularidad de cada persona, de buscar la unidad entre diferencias, buscar la unidad, la fraternidad de la familia de Dios. Esa es una de las obras de la Santa Eucaristía, por la mano de Dios, obra del Espíritu Santo. Entonces ahí, en la Santa Eucaristía, nos reunimos físicamente, espiritualmente, no virtualmente, no por Facebook. Nos reunimos ahí, físicamente, espiritualmente, realmente presentes, orando juntos, cantando juntos, alabando a Dios Todopoderoso juntos, esperando la venida de Jesús en el Adviento juntos, como pueblo de Dios. Y nosotros, alimentados y fortalecidos por la Santa Eucaristía, ¿sí? Alimento espiritual, fortalecidos por la Santa Eucaristía, somos inspirados entonces de ahí a darnos unos a los otros. De esa manera, ¿sí? Desde el altar de la Eucaristía, desde la mesa eucarística, la vida se convierte, la vida se transforma en algo hermoso, algo gozoso, una celebración del regalo que somos unos para los otros, a raíz de la Santa Eucaristía. Entonces podemos reflexionar. Nacimos para reír, llorar, sufrir, disfrutar la vida juntos, no en aislamiento, no separados unos de los otros. Y se inicia ese esfuerzo a través de la Santa Eucaristía. Nunca olvidemos, Santa Eucaristía es indispensable, esencial para nuestra salvación, para nuestro caminar con Dios. Y no caminamos solo por la vida, ¿sí? No caminamos solos por la vida, caminamos con nuestros semejantes y caminamos con Cristo. Contemplamos en Adviento el misterio de misterios, Cristo realmente presente en la Eucaristía, Cristo realmente presente en la Eucaristía, Cristo presente entre nosotros, Cristo presente en nosotros, entre nosotros como cuerpo de Cristo y entre nosotros que somos templo del Espíritu Santo. Cristo presente en todo momento de nuestras vidas. Mensaje de Adviento, especialmente en este tipo de Adviento. Recordemos, la Eucaristía nos prepara para el encuentro de encuentros, la madre de todos los encuentros, el encuentro más real. La Eucaristía nos prepara el encuentro más real de todos los tiempos, el encuentro con Jesús, la persona de Jesús, cara a cara, rostro a rostro, personalmente y como pueblo de Dios, en expectativa, cuando venga en su gloria. Cada Eucaristía anticipa ese encuentro, la venida de Jesús al final de los tiempos. ¿Esto qué implica? Que no puedo manejar mi amistad con Jesús de manera habitual, como hacemos con otros. No puedo, ¿sí? No es posible. No se puede manejar amistad con su relación con Jesús de manera habitual, ¿sí? No podemos caer en la tentación de mantenerlo a cierta distancia, ¿sí? De manejar esa relación como manera habitual, de tener a Jesús a cierta distancia de mí porque no esté muy cerca de mí, para no tener que responder a sus exigencias. Si a veces se nos hace muy incómodo que Cristo, Hijo de Dios, se encarnó y está cerca de nosotros, a veces
¿Sí? Queremos tenerlo a cierta distancia. No lo queremos tener tan cerca. No queremos tener que responder a lo que nos exige. Requiere lo opuesto de eso el Adviento. El Adviento requiere lo opuesto de eso. Exige de nosotros el Adviento, ¿qué? Una preparación activa y dinámica. Una preparación activa y dinámica, no pasiva. Una preparación de dejar atrás, Jesús lo dice en el Evangelio, dejar atrás los vicios, dejar atrás los pecados, dejar atrás tantas distracciones superficiales de la vida moderna. Y requiere ¿qué? Una nueva orientación. Una nueva orientación durante las semanas del Adviento. Un nuevo orientación de mi corazón, de mi mente. ¿Sí? Requiere de nosotros que un enfoque espiritual. Jesús mismo dice en el Evangelio, oren continuamente en preparación para la venida del Señor, de mi venida. Requiere entonces un enfoque espiritual donde nos desatamos, nos desprendemos, nos desatamos de la obsesión que inculca el mundo, obsesión con regalos, obsesión con materialismo, como ocurre el día después de la acción de gracias, que lo llaman en inglés se llama Black Friday, el viernes negro, ¿sí? Donde todo el mundo se condiciona a la persona por los medios de comunicación comerciales, ¿sí? De acudir a todas las tiendas el día después de acción de gracias, correr por allá como ovejas ciegas para conseguir los descuentos del día después de Thanksgiving, día después de acción de gracias, ¿sí? Nosotros no somos entre esas ovejas ciegas. Sí, sería provechoso relajarnos, tomar un tiempo para relajarnos, un tiempito para recordar, reflexionar el sentido más profundo de ese día que celebramos de la acción de gracias. ¿Sí? Fue el último jueves, ¿no? De darle gracias a Dios, porque hace maravillas, porque mi Dios que hace tantas maravillas, porque me construyó a mí, en el seno de mi madre, me construyó a mí, de cada uno de ustedes, en el seno de mi madre, en manera no repetible. ¿Sí? Nos urge entonces, claro, respetar la seguridad de cada niño no nacido. Recordar que Dios me ha dado la vida, no me la di yo. Entonces, ¿qué? ¿Me lleva a qué? Si reflexiono sobre la gratitud, de vivir siempre en un espíritu de gratitud, un corazón agradecido. Este día, todos los días de mi vida, levantarme, darle gracias a Dios, cada día por un nuevo día. ¿Y inculcar qué? En mis hijos, ¿sí? En las familias, padres de familia, inculcar en nuestros hijos un espíritu de agradecimiento desde pequeñitos. Que no crezcan con ese sentido que muchas veces crezcan los jóvenes hoy día, de que el mundo me debe, ¿sí? Que la vida me debe. ¿Sí? ¿Sí? En vez de decir gracias a Dios día por día, inculcar un espíritu de agradecimiento. Si somos agradecidos con Dios, ante Dios, entonces, ¿qué? Vamos a querer acercarnos a Él, entrar en amistad con Él, ¿sí? Y así descubrimos el gozo del corazón, gozo que proviene del Espíritu Santo. Ahí, entonces vamos a experimentar un corazón agradecido, la tranquilidad, serenidad. Tranquilidad y serenidad nos dominará en espera y la búsqueda del Señor este Adviento. Un corazón tranquilo y sereno. Y con ese espíritu de gratitud que nos lleva a apreciar la abundancia de bendiciones divinas, entonces, ¿qué? Ahí nos protegemos de distanciarnos de Dios, ¿sí? Porque sabemos que todo viene de Dios. Ahí nos protegemos de envolvernos en un espíritu oscuro de egoísmo y materialismo, esas burbujas falsas de seguridad. Entonces, ¿qué? Ese espíritu de gratitud, dar gracias. De ahí decimos, entonces, la gracia es la humildad. ¿Humildad para qué? De ahí salir de nosotros, de esas zonas de comodidad, de esas burbujas de falsa seguridad. Entonces, para compartir con otros las bendiciones que Dios nos ha dado. El espíritu auténtico que Dios quiere para nosotros en la Navidad. Entonces, de esa manera, ¿qué? Comenzaremos a vivir el amor del Evangelio. El amor del Evangelio. El Evangelio que se vive ya. Se vive ya. En este momento,
y no como otros que dicen, ah, quizás al final de mi vida, al final de los tiempos, entonces así me ponga a vivir el Evangelio. El Evangelio se vive ya en este tiempo sagrado, este tiempo que Dios me ha dado, este espacio sagrado, tiempo sagrado, espacio sagrado, que Dios me ha otorgado en mi vida presente. Se trata, al fin y al cabo, imitar a Jesús, imitar a Jesús. Emprender en la aventura del amor, el riesgo del amor. Por tanto, dejemos que el amor de Dios nos envuelva, como recomienda San Pablo, en la segunda lectura del domingo, carta a los Tesalonicenses. Dejemos que el amor de Dios nos envuelva, tome posesión de nuestros corazones en este adviento, que se reboce entre nosotros, se desborde. Y tomar en cuenta, como dice San Pablo, ese amor que viene de Jesús. Él dice, no es invento de él, ¿sí? No viene de los hombres, proviene de Dios. El cardenal John O'Connor de Nueva York, fue un santo cardenal de Nueva York, murió en el año 2000, ¿sí? Hace más de 20 años. Él compartió unas palabras de impacto profundo. Palabras de impacto profundo que un sacerdote le había dado, unos consejos que un sacerdote le había dado cuando se confesó al comienzo del Adviento. ¿Sí? Él dijo esas palabras, dijo el cardenal John O'Connor, que le dijo al sacerdote, ahora es el momento de la gracia. Ahora es el momento de la gracia. Algo grande va a ocurrir. Ahora es el momento de la gracia. Algo grande va a ocurrir. Algo muy grande. Y le va a ocurrir a usted. Le va a ocurrir a usted. Estamos preparándonos para comenzar el Adviento. Dios se ha encarnado. Dios se ha encarnado en la condición humana. Dios se ha encarnado en la condición humana para ti. Para ti, personalmente, para ti. Dios se ha hecho un bebecito. Dios se ha hecho un bebecito en medio de los pecados que me acabo de contar. Dios se ha hecho un bebecito en medio de los pecados que me acabo de contar. Tú tienes razón. Tú tienes razón por una nueva y maravillosa esperanza. Así sea con nosotros, que nos mueva esa esperanza. Y que podamos, en preparación para la llegada de Jesús, para la Navidad y la llegada al final de los tiempos, cuando nos llame a este mundo, que preparemos este Adviento con la confesión. ¿Sí? Venir al Señor, corazón arrepentido, descartar ese costado tan pesado, ¿sí? Purificarnos de conciencia para recibir al Señor. Abramos nuestros corazones ampliamente, ampliamente, para acoger al Señor que viene a nosotros en este tiempo de Adviento. Así que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias por toda esta enseñanza y gracias por animarnos, ¿verdad? A prepararnos, ¿verdad? En este Adviento. Gracias por todo. Sí, el privilegio es mío. Gracias a Dios. Gracias. Bueno, pues okay. aquí lo miramos próximamente, el próximo martes, primeramente, gracias. Dios. Dios mediante. Ok, sí. Dios bendiga. Gracias, igualmente. Gracias. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.